¿Qué tal, cositas kawaii? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar unas quesadillas de pancita. Vamos a ocupar pancita, esta está cruda. Vamos a ocupar chile guajillo, un poco de pasote picado y vamos a ocupar ajo y cebolla. Tengo aquí yo dos porciones, un pedazo más grande de cebolla y un ajo más grande, un ojo, ¿eh? Un ajo más grande. Un pedazo de cebolla más pequeño y medio ajo y un poquito de sal. Vamos a picar la pancita en trozos más pequeños. Yo no voy a ocuparla toda, voy a ocupar solamente una parte. Vamos a ocupar también unas tortillas y un poquito de consomé. Vamos a poner la pancita con un poco de agua en la estufa, no mucha. Vamos a agregarle lo que sería nuestro epazote, el pedazo grande de cebolla y el ajo grande. Y vamos a mover. Lo vamos a dejar ahí que se cocine. Voy a agregar también la sal, un poco de sal. Y vamos a dejarlo ahí que se cocine. Vamos a llevar los chiles al comal para asarlos. Vamos a poner nuestro chile y vamos a presionar sobre el comal o sartén, sin aceite, así nada más. Y luego los vamos a poner en una cacerola con un poco de agua a que hiervan y se cozan. No se deben de quemar, recuerden. Así lo sacamos. Aquí lo agregamos a la cacerola y ahí se quedan hasta que se cocen. Aquí ya tenemos nuestros chiles ya cocidos. Vamos a apagar el fuego y les voy a enseñar yo cómo los limpio. Hay gente que los limpia, o sea, les quita las venas y las semillas en cuanto los asa. Yo no, a mí se me hace más fácil de la forma que les voy a enseñar ahorita. Bueno, yo tomo mi chile, lo que hago es abrirlo así. Está caliente, entonces echo un poco de agua y lo único que hago es abrirlo. Y de este modo, como pueden ver, quito todo lo que son las semillas y listo. Así las voy a ir echando a mi licuador. Voy a hacer esto con todos los chiles que tengo. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí mis chiles ya limpios. Voy a agregar el consomé. Voy a agregar el trozo de cebolla, el ajo. Ya que tenemos licuado nuestro guajillo con el ajo y la cebolla restantes, vamos a colarlo y vamos a ponerlo en una cacerola con un poquito de aceite para sazonarlo. Aquí ya tenemos más avanzada la cocción de nuestra pancita. Ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar todo lo que sería nuestra cebolla y nuestro ajo. Vamos a retirarlo. Aquí ya está el caldillo de guajillo sazonado. Pues voy a empezar a agregárselo a la pancita. Se lo empezamos a incorporar. Ya casi, si se dieron cuenta, la pancita ya casi no tiene líquido, ya absorbió todo el agua, ya se evaporó. Entonces aquí ya tenemos nuestro guisado. Ahora hay que dejarlo que se consuma. Hay que probarlo de sal, si le falta hay que agregarle un poquito más y hay que dejarlo a fuego bajo a que se consuma y se termine de cocer la pancita.
Aquí, como pueden ver, ya está un poquito más consumido. Vamos a dejarlo otro poquito más para retirarlo del fuego. Listo, así es como lo queremos. Ya lo voy a apagar. Calentamos unas tortillitas para hacer nuestras quesadillas. Así es como nos ha quedado, ya fuera del fuego. Se ve delicioso, pruébenlo. Ya tengo aquí mis tortillas calientes. Le agregamos la pancita. Ay, esta agua se me hace la boca. Miren, nada más. La doblamos. Vamos a hacer la otra. Así tenemos nuestras dos quesadillas. Listo, así es como nos quedan. Pruébenlas, no se olviden dejarme un comentario y denle like. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso, chao.